en cuido y amor a nuestras mascotas. El movimiento ambientalista Guarda Barranco, con el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, llevaron a cabo una capacitación de primeros auxilios y atención básica a los animales, la que se realizó en el Arboretum Nacional. Estamos aprendiendo, ¿verdad?, cómo aplicar medicamentos ante cualquier emergencia. Sabemos, ¿verdad?, que los calores están un poco altos y sufren de algunos infartos. ¿Cómo podemos actuar hacia esas situaciones que les pasan a nuestras mascotas? ¿Cómo podemos aplicar inyecciones en caso de cualquier eventualidad que les puedan pasar a ellas? Estos encuentros se estarán llevando a cabo en todos los departamentos del país, con el objetivo que los amos puedan brindar una atención adecuada a sus mascotas, ayudándoles a disminuir sus nervios, mejorando su salud o aportándoles a su adaptación dentro de un nuevo hogar. Le estamos dando a conocer, ¿verdad?, los tipos de medicamentos como vitamina, desparasitante, analgésico, antiinflamatorio, que ellos tienen que tener en su botiquín de primeros auxilios básicos en sus hogares para poder ayudar, ¿verdad?, a sus mascotas. Al darle, ¿verdad?, estas pautas en esta charla a nuestros compañeros, que ellos se puedan llevar la noción de que ellos puedan poner en práctica las cantidades o dosis que se le pueden administrar a las mascotas. Con imágenes de Harold Montiel para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.